Ya estamos grabando. Buenas, bienvenidos a otro curso de la iniciativa de Yo Soy Publicando, a nuestro segundo, nuestro tercer día ya. Vale, tenemos aquí hoy a Carlos Castro. Carlos Castro, que, bueno, te veo como si te viera el despacho, porque Carlos es mi compañero de despacho de la facultad, junto con Benjamín Vargas Quesada. Entonces, me alegro mucho de verte, Carlos. Carlos es profesor titular en la Facultad de Comunicación y Documentación y evidentemente es profesor también del Departamento de Información y Comunicación. Y bueno, yo simplemente, Carlos, como puse el otro día ahí en el Telegram, en nuestro, bueno, fue mi padrino de Telegram, porque yo un día estaba hasta la nariz de WhatsApp y Carlos me dijo, oye, ¿por qué no utilizas el Telegram este? Y desde ese momento lo empecé a utilizar. Yo creo que Carlos ha ido haciendo un poco de proselitismo y toda la gente que conoce, toda la gente que está a su alrededor, utiliza Telegram. Bueno, Telegram, como sabéis, es un programa de mensajería, una aplicación de mensajería, pero yo creo que hay muchísimas más cosas. Y esto es lo que nos va a contar Carlos, todas las funcionalidades que tiene Telegram y todos los secretos que tiene. Carlos, muchísimas gracias por participar en esta iniciativa, ¿vale? Y te voy a dar ya la voz y la palabra. Bienvenido a Yo Soy Publicando. Muchas gracias, Dani. Me Publicando, alegra perdón. Yo mucho. digo publicando. A ver, me oigo un poco de rebote. ¿Ahora me oís bien? Te escuchamos perfectamente. Estupendo. Pues en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Me alegra muchísimo estar aquí en esta magnífica iniciativa dentro de estas circunstancias tan, tan atroces como en las que nos encontramos. El objetivo de esta sesión es que conozcan el manejo de Telegram y lo vamos a hacer de una manera muy práctica y dejando alguna herramienta que les ayude a resolver todas las dudas y luego, como vamos a estar en contacto a través del grupo, pues cualquiera que necesite consultar un segundito, que se me está agotando la batería. Cualquiera que necesite más información de lo que vayamos a ver ahora, pues lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema. Voy a compartir la pantalla para que veamos el Telegram, porque el trabajo y lo vamos. Ya están viendo la pantalla de Telegram. Ya la estamos viendo, Carlos. Está todo en orden. Ahora ya la estamos viendo. Bien, pues lo ideal a los que sigan la sesión, no vamos, no les voy a hacer caso al chat, sino que vamos a hablar por aquí, directamente por el este. Están viendo solo la pantalla de Telegram, no mi pantalla completa, ¿no? Sí, todo en orden, Carlos. Se ve perfectamente. Estupendo. Bien. Aquí estamos viendo además el Yo sigo publicando, ¿vale? Voy a poner aquí en cualquiera de los mensajes. Quizá lo primero es decir, nosotros, algunos cuantos profesores, fundamentalmente Víctor Herrero y yo, llegamos a Telegram no como primera llegada, sino como parte de una cierta búsqueda que en principio iniciamos con Google Reader y que desapareció Google Reader por cuando Google puso en marcha Google Plus y nos robaron, nos quitaron algo que pasa en la web 2.0 con mucha facilidad. Google Reader, que era una herramienta para poder hacer seguimiento de RSS, organizándolo, incluso pudiendo crear sistemas de publicación de los RSS y poder hacer labores de difusión de la información, aquello desapareció. Twitter era la herramienta que parecía que podía convertirse en lo que estábamos buscando, que fuera una herramienta en la cual
sin necesidad de disponer de ninguna infraestructura, salvo una conexión a Internet, poder generar sistemas de información. Las etiquetas de Twitter teóricamente lo permitían, pero el hecho de que las etiquetas de Twitter comunes solo estén activas durante 14 días, pues limitaba mucho esas posibilidades. Es decir, nosotros realmente lo que estábamos buscando era cómo el conocimiento sobre tesauros, el conocimiento del lenguaje controlado, recuperarlo para la organización de información y para buscar información, para crear sistemas de generación de la información. Las etiquetas valen en Twitter, pero se restringen de manera general a los 14 días y luego en general Twitter, que al principio tenía la API muy abierta y que permitía mucha integración y que se pudieran hacer muchas cosas con herramientas como HTTP, tenía unas ciertas posibilidades de que nos podía dotar de esa herramienta que había caído en desuso fundamentalmente por la prevalencia de Google como un sistema de búsqueda de información. Y bueno, luego apareció WhatsApp, pero WhatsApp era un sistema de chat y en sí mismo no tenía muchas potencialidades para hacer eso. Al aparecer Telegram, se abrió esa vía. Telegram tiene una primera ventaja que tiene un gran valor y que lo hace una herramienta muy potente y que nos garantiza que en el futuro va a seguirlo siendo, y es que está hecha en software libre. Es decir, Telegram en este momento lo soporta la estructura de Telegram, pero si mañana por alguna razón Telegram dejara de funcionar, el software de Telegram, si otro pudiera montar un sistema de servidores y demás, igual podría seguir funcionando. Es decir, nos podríamos montar nuestro Telegram aunque este Telegram desapareciera. Por el momento no parece desaparecer. Están teniendo algunos problemas, fundamentalmente con el gobierno ruso. En este momento me parece que la sede de Telegram está en Dubái y Telegram, con respecto a WhatsApp, mantiene una diferencia muy grande. Y es que es un sistema seguro. Un sistema seguro en el sentido de que la codificación se produce en las dos partes de la comunicación y además incluso tiene un sistema adicional en la cual podemos hacer comunicaciones seguras desde dispositivos concretos. Es decir, el conjunto de usuarios que hay en su Telegram, por ejemplo, yo voy a coger ahora aquí a ver así veo a Dani. Bueno, con cualquiera de los canales que tengamos, yo me lo voy a mandar a mí mismo. Aquí tengo una cosa que permite Telegram también, es que podemos tener hasta dos cuentas. O sea, aquí estamos entrando por una de mis cuentas y aquí hay otro canal que es Carlos, que soy yo mismo, pero en la otra cuenta. Aquí podría, en el caso del desktop no, pero en el teléfono, podría abrir un chat secreto, y el chat secreto es un chat igual, solo que está hecho en un determinado dispositivo, ¿vale? Porque Telegram, todos lo arrancamos a través del teléfono, pero luego podemos tener una versión que es esa que están viendo ahora mismo en la pantalla, que es Telegram Desktop. Telegram Desktop, si yo me voy ahora al teléfono, lo que estoy escribiendo ahora mismo en ese mensaje, lo estoy escribiendo desde el teléfono. Para ver la sincronía que puede ver, lo que estoy escribiendo ahora, vamos a ver, lo estoy escribiendo, eso que aparece ahí, no lo estoy escribiendo a través del ordenador, sino que lo estoy escribiendo con el teléfono. Con esto lo que les quiero decir es que el sistema en sí mismo está concebido como un sistema que está en la nube y al cual se puede acceder desde distintos sitios. Se puede acceder con la aplicación de Telegram Desktop. Les voy a compartir la pantalla completa para poder ver esto que les voy a hacer ahora mismo. Voy. Ahí, un momento. Con la ventanita emergente. Ahí.
toda la pantalla, ¿vale? Les voy a compartir toda la pantalla para que veamos hasta qué punto esto tiene sincronía. Y es que yo puedo hacer esto, web de Telegram, y además de la versión que tengo abierta en el teléfono, eso que están viendo ahí, es el mismo Telegram, pero en la versión web. O sea que en una sesión web yo puedo conectar mi Telegram. Ahora ha salido directamente porque en la sesión anterior lo había activado, ¿no? Pero si yo pongo aquí, bueno, y es que la API, la de esta, las cookies lo mantiene y está, me sale directamente. Pero bueno, abrir una sesión web es pedir web Telegram, nos pide nuestro número de teléfono y al teléfono o al desktop, al que tengamos abierto, nos manda un código y podemos convertir cualquier sesión web en una sesión de nuestro Telegram, ¿vale? Eso da una tremenda sincronía. Hola. Digo, que da una tremenda sincronía al sistema, es decir, que podemos estar trabajando simultáneamente desde distintos sitios, ¿eh? Estamos en el mismo... Hombre, en el caso de la web, como está todo arriba, tarda un poquito en arrancarlo. En nuestro desktop o en el teléfono, muchas de las cosas las tiene descargadas y entonces el sistema va mucho más rápido. Pero eso significa que en cualquier momento nosotros podemos disponer de nuestro Telegram en diferentes soportes. Funciona tanto para Android como para iOS, ¿vale? Bien, voy a dejar solo la ventana del Telegram ahora para que se vea mejor. Dejo de presentar y solo cojo la ventana de Telegram, que es la que están viendo ahora. A la hora de definir el Telegram, pueden incluso hasta definir el tamaño con el que se ve. Aquí lo tengo al 125% y entonces creo que se ve todo de una manera muy clara. Bien, yo les voy a proponer que sigan un canal. Y ahora ya les explico las diferencias que hay entre canales y grupos, etcétera. Lo que les voy a proponer es que sigan este canal que se llama Aprendiendo Telegram. Lo voy a poner ahí en el grupo. Bien. Le he mandado ese mensaje y pueden entrar en ese canal, que es como un pequeño manual de referencia del propio Telegram. ¿Eh? El primer mensaje que le aparece es Tesauro Telegram FAQ. Si lo pulsan, verán que aquí en la parte de la izquierda me aparece otro mensaje. ¿Eh? Este es el sistema de las etiquetas que luego le hablaré. Y si nos vamos ahí, pues tenemos el Tesauro de Telegram FAQ, que realmente es el sistema de FAQ de Telegram organizado sistemáticamente, es decir, aquí con las cuestiones generales y una miscelánea sobre esto, o organizado por etiquetas. Entonces aquí tenemos los distintos asuntos de las FAQ, pues que es un canal, un bot, etcétera, y aquí lo van a poder consultar. Es decir, ahí lo que están viendo es un canal. ¿Dónde está? Se me ha ido. Un segundo. Lo que están viendo es un canal, pero realmente lo que es ese canal es un manual de funcionamiento del Telegram. Esa es una de las potencialidades que tiene Telegram, y es que podemos generar canales
podemos crear grupos y cualquiera de los canales, los grupos o incluso un chat de los que tengamos abierto se puede convertir en un depósito de información en el cual, si utilizamos el sistema de etiquetas, podremos incluso hasta sistematizar el funcionamiento de esas etiquetas. O sea, el funcionamiento y el acceso a esa información. Para hacerlo de manera sistemática, igual a algunos que ya lo hayan manejado les parece un poco repetitivo, pero básicamente dentro de Telegram hay chat, los chats normales, los que se parecen mucho a los chats de WhatsApp, grupos como los grupos de WhatsApp, lo que pasa que con unos límites mucho más grandes, 200 y pico mil, me parece que se pueden hacer hasta grupos, porque Telegram en algún momento se convirtió en la herramienta de alguna de las revoluciones estas de la primavera árabe y tal, y una de las cosas que forzó las circunstancias es que llegaron a desarrollar un sistema que permite unos grupos inmensos. Bien, hasta ahí, ya con la dimensión esa de los muchos grupos, de la amplitud de los grupos, Telegram es como WhatsApp. Lo que pasa es que además de los grupos y de los chats, en Telegram se pueden crear canales. Cada usuario, cada uno de ustedes, al dar de alta su cuenta de Telegram, tiene la posibilidad de generar 5 canales. Los canales, como los grupos, pueden ser públicos o privados. Es decir, un canal público es un canal. Yo, de hecho, el canal ese de Aprendiendo Telegram, este que les he puesto, aquí, este que hay aquí, es un canal público. Bien, cada uno de los usuarios de Telegram, cada uno de ustedes, tiene la posibilidad de crear 5 canales, ¿vale? En una cuenta de Telegram se pueden crear esos 5 canales. Los canales no tienen límite de posible usuario. Es decir, dentro de los canales se pueden añadir todos los usuarios, lo único que tienen que tener es la referencia. Cuando se hacen búsquedas genéricas aquí dentro de Telegram, nos pueden salir como canales en la parte de la izquierda, que son realmente los canales públicos que hay ahí. Si tenemos la dirección de un canal, podemos ir directamente a él. Si no la tenemos, pues puede aparecernos por ahí porque tienen enlaces únicos. Yo les voy a proporcionar otro enlace a otro canal, que es un canal que he venido confeccionando en los últimos 3 años y que se llama Philocap Sofía. ¿Vale? Se lo voy a colocar ahí y lo van a poder ver como ejemplo de uso de un canal, o sea, de un sistema de chat, porque realmente lo he puesto en el grupo. Un segundo. Bien, ahí se lo comparto. Si pulsan ahí, se van directamente aquí. Este canal es un canal fundamentalmente de las asignaturas de comunicación audiovisual, de documentación y comunicación audiovisual. Y aquí arriba, si lo pulsan, tienen un conjunto de etiquetas donde están como las entradas. Bueno, en este caso, pues, son cuestiones relacionadas con comunicación audiovisual, Field Commission, etc. Bien, en ese canal, desde hace casi 4 años, ha ido entrando información, yo he ido poniendo información que la he ido identificando con etiquetas. Bien, pues, esas etiquetas recogidas aquí, cuando las pulsamos, hace una búsqueda sobre la etiqueta dentro del canal. Bien. Entonces aquí, a la izquierda, van saliendo todos los mensajes. Aquí al principio me dice cuántos mensajes tienen la etiqueta Audio Andalucía
y ven que hay 4.642 mensajes. Esto lógicamente no está hecho uno a uno, sino que una de las cosas que permite también Telegram es integrarlo con herramientas como IFTTT y crear sistemas de alimentación automática de los canales. Bueno, yo en este canal hay una parte del canal que se ha ido alimentando automáticamente y otra parte del canal que es un canal docente. Esta etiqueta es la etiqueta de mi asignatura del primer cuatrimestre de gestión de la documentación audiovisual. Bien, pues ahí, desde los avisos de agenda, cada día que empezaban las clases en el canal aparecía y hasta el registro de asistencia lo iba haciendo a través del propio canal. Ahí están, cada vez que empezaba una clase o una práctica estaba ahí, pero luego también había otro tipo de mensajes, pues por ejemplo, con la capacidad que tiene de los ficheros muy amplios, se pueden pasar también documentos completos y muchísima información. ¿Ven? Aquí está el seguimiento de una asignatura hecho completamente con el canal y en el canal, es decir, una vez que ya está ahí, siempre está accesible y de hecho hay no una asignatura, sino de 3 años de asignatura. Esta etiqueta correspondería a... Ha tardado un poquito, lo han visto, porque se ha ido hasta el año... hasta el 10 de octubre del 19. ¿Ven? Y aquí están los mensajes e incluso hay material de hace 4 años, por ejemplo, de hace 3 años. Bien, con esto de las etiquetas ya les doy una idea de que es un chat, pero es un chat que se puede convertir en una base de conocimiento. Y esa base de conocimiento y de información la podemos orientar de muchísimas maneras. Yo es lo que he venido trabajando con él, incluso se puede hacer un sistema para el seguimiento de una asignatura completa. Es decir, podemos mantener un grupo con los alumnos, enviar por ahí información sobre los trabajos. Y la única cuestión es que hay que diseñar, antes de ponerse con el chat propiamente dicho, hay que diseñar un sistema de etiquetas que luego es el que vamos manejando, ¿no? Si ven aquí, están viendo unos nombres, estos son mis estudiantes de la asignatura de este cuatrimestre, y yo lo que he hecho ha sido utilizar, al darlos de alta, una etiqueta que es su propio nombre, ¿no? O sea, cualquiera de ellos lo tengo registrado y me da el usuario, es decir, como le he puesto en el nombre un hashtag, que es este hashtag, cuando busco el hashtag me da el nombre del estudiante y luego aquí los mensajes que tengo de cada uno de ellos. Aquí está la lista, puedo buscar cualquiera de los estudiantes, pues ahí la tengo, es una de las alumnas y aquí el primer mensaje que he intercambiado con ella. ¿Ven? Esto de las etiquetas es probablemente lo más potente de Telegram y era un poco el objetivo de esa búsqueda que les he comentado anteriormente que llevábamos haciendo desde hacía tiempo, ¿no? Porque el uso combinado de etiquetas es el que permite hacer esas bases de conocimiento. De hecho, en el canal este de Aprendiendo Telegram, ¿dónde está ahora? Aquí lo que hemos hecho es generar un tesauro, que es el que le organiza la información. Es un tesauro de las FAQ del propio Telegram. ¿Vale? Ahí tenemos las FAQ del Telegram. ¿Cómo se construyen índices? Pues se hace un documento, un mensaje, porque en Telegram todos son mensajes, en el cual escribimos la etiqueta. Esta etiqueta de qué es Telegram, ¿ven? Está presente en todos estos mensajes que forman parte de el apartado de qué es Telegram. Entonces ahí tienen un sistema de tesauro generado a partir de la etiqueta. Y este sería como el resultado final de la posibilidad de organizar
sistemas de conocimiento basados en eso. Ahí tienen la etiqueta o por un índice o clasificada. O sea, la locura esta que tenemos los de biblioteconomía de generar índices y generar clasificaciones, pues bueno, aquí con Telegram se puede hacer. En el índice, si nos vamos al índice, tenemos las entradas específicas y, por ejemplo, pues podemos ver dónde habla de lo que es un canal. Pues ahí tenemos todas las respuestas, que si cogemos alguna de ellas, alguno de los mensajes, ¿ves? ¿Cómo sé quién publicó un mensaje? Pues aquí va haciendo, o qué significa el icono del ojo, ¿eh? Aquí, este que hay aquí. Es el cuántas veces se ha visto una noticia, ¿vale? O qué pueden hacer los administradores de los canales. Bien, aquí tienen un sistema completo de información que refleja el propio sistema de FAQ de Telegram. De hecho, si entramos en cualquiera de las noticias, de las que hay aquí. ¿Qué va a pasar? Aquí. Dice, ¿cómo añado personas a mi canal? Aquí están las etiquetas que identifican este contenido. Y si pulsamos, nos vamos a ir directamente. Eso creo que no lo están viendo ahora porque no estoy compartiendo la pantalla. Voy a compartir la pantalla completa. Carlos, has cambiado. Sí, voy a poner ahora la pantalla completa. Es como. Perfecto, disculpa. Ahí se ve ahora, ¿ves? Aquí estamos viendo, o sea, desde aquí, desde el Telegram, esta pregunta, ¿en qué se diferencian los canales públicos de los canales privados? Aquí está la información, porque está metida como un mensaje y está etiquetada para poderla encontrar o bien como con etiquetas de clasificación o bien con etiquetas de índice, ¿no? Y la referencia o el enlace se hace directamente a donde está esa pregunta en la FAQ de Telegram. Mi recomendación primera, que le echen un vistazo a las FAQ de Telegram, que están aquí, o que lo hagan a través de este canal, donde yo lo que he hecho ha sido un poco masticar todas esas definiciones y todos los elementos, porque esto viene a ser un poco como el contrato que hace Telegram con su usuario, ¿no? Que es la FAQ, es decir, que cualquier duda está en la FAQ y dentro de ese Aprendiendo Telegram hay un canal que es el propio el Telegram News, al cual están conectados todos de manera indirecta. News. En Telegram News van apareciendo todas las actualizaciones. Es decir, cuando aparece una actualización de Telegram, nos llega un mensaje de que actualicemos en el desktop o en el teléfono el mensaje. Y aquí es donde van apareciendo las novedades que va incorporando Telegram. Telegram News, tienen Telegram News y luego hay un Telegram en español, ¿vale? Voy a compartir los dos enlaces en el grupo. Vale, ahí tenemos Telegram en español y Telegram News. Son iguales en la versión española, lo que pasa que Telegram en español no está completo. Porque empezó como un año después de que estuviera funcionando Telegram. Entonces, toda la información completa de las utilidades de Telegram está en las FAQ o en Telegram News o en Telegram en español, ¿vale? Voy al grupo y les pongo el otro enlace para que lo tengan. Si llevan utilizando desde hace algún tiempo Telegram, este canal ya lo tienen activo, ¿eh? Porque le han mandado
mensajes con las actualizaciones, la actualización más reciente de hace 15 o 20 días. Y como ya les digo, aquí en Aprendiendo Telegram, en el canal ese que creo, tienen las FAQ y voy añadiendo las novedades que hay ahí. Por eso en el principio, si han entrado el último mensaje que tienen. Está, que lo he perdido. Aprendiendo Telegram. Es que voy a hacer una cosa para que no se me pierda, que es una de las cosas que permite, de las utilidades que ahora es la que nos vamos a concentrar, ¿ves? Puedo anclar, me dice que tengo cinco cosas ancladas, desanclaré alguna de las que tengo aquí, por ejemplo esta. Desanclo ese mensaje, ¿vale? Y ahora me voy aprendiendo Telegram y cinco de los anclo, ¿vale? Entonces, aquí ya no se me va a mover, aunque ahora entre en mensajes y tal, lo tengo ahí anclado. Bien, si ven ahí, tienen el tesauro de las FAQ y luego las etiquetas de los canales, ¿vale? Los canales también están clasificados y aquí lo que aparecen son las novedades. Las novedades que van incorporando, las modificaciones de algunas de las cosas, pues por ejemplo, al principio los grupos tenían un número de usuarios. Bueno, pues luego eso ha ido cambiando y si ven aquí, pues las modificaciones sobre los grupos han ido apareciendo después. Entonces, con esta herramienta, con Aprendiendo Telegram, esta, pueden tener acceso a las FAQ y a las actualizaciones que se van produciendo, ¿no? Entonces ya con esto, aunque les cuente muy mal el resto de las cosas, cualquiera puede acceder a toda la información sobre las utilidades de Telegram. Yo me voy a concentrar en algunas, sobre todo buscando la utilidad que les puedan encontrar a esta herramienta. Como digo, el punto de referencia siempre es el de WhatsApp, o sea, la comparación que podemos hacer de esta herramienta se hace con WhatsApp. Pero en el minuto uno las diferencias son muy notables y van a ver rápidamente el que las maneje ya lo sabe. Y el que no, pues se va a dar cuenta de que esas potencialidades son bastante grandes. Una de las diferencias importantes de Telegram con respecto a WhatsApp tiene que ver con el control sobre las propias conversaciones. Es decir, Telegram considera que una conversación, un chat, es propiedad de los dos actores de esa conversación. Por lo tanto, los dos conversantes tienen la posibilidad de enviar el mensaje y durante 2 días editar cualquier mensaje. ¿Vale? O sea, yo ahora mismo estoy poniendo un mensaje en el grupo. Cuando lo envíe, ahí está ese mensaje. Lo están viendo aquí, que ha sido el mensaje, le habrá salido a cada uno de en cada uno de sus chats que está ahí el mensaje. Bien, pues este mensaje, si yo me coloco encima y le doy a botón derecho, puedo hacer una serie de cosas. Por una, responder. Por ejemplo, en los grupos, si respondo, cuando me responden a mí dentro del grupo, sale como una arroba y puedo ir directamente a los mensajes que se refieren a una respuesta a algún mensaje que haya mandado. Puedo editarlo. Esto es posible hacerlo durante 2 días. ¿Vale? Uy, aquí es que lo tengo. Un momentito, que es que voy a poner el ajuste para que el chat envíe los mensajes con control intro. Ven, aquí se puede cambiar o bien darle al intro o a control intro. Entonces, ahora, para que no se me vaya cuando le dé a intro, edito este mensaje. Este mensaje está en el grupo
pero lo puedo ir modificando. ¿Vale? De tal manera que yo ahora lo vuelvo a enviar. Ven arriba, a todos se les ha modificado el mensaje que yo he enviado. Y eso lo puedo hacer, esto de la edición está abierto a hacerlo durante 2 días. Es decir, puedo seguir añadiendo. Y el mensaje ese que yo envié a las 12:43 va a ser editable hasta dentro de 2 días. Por lo tanto, uno de los errores que siempre, o uno de los problemas que siempre existe en WhatsApp, que es, ay, mandé el mensaje y a partir de ahí la cosa se pierde el control. Creo que últimamente se permite modificar los mensajes durante un tiempo, pero bueno, en el caso de Telegram, eso está abierto durante 2 días. Y el hecho de que esté la edición nos abre una posibilidad muy grande, y es que no tenemos que hacer ese tropel de mensajes para mandar cosas, sino que esto que tenemos aquí, pues se podría comportar como se comportan los documentos de Google, porque es un mensaje que yo tengo abierto y que lo estoy modificando, con lo cual la conversación en un grupo o la conversación incluso con alguien no tiene que ser una batería de mensajes uno detrás de otro, sino que podemos estar editando ese mensaje durante 2 días y se puede construir o se puede retocar, y no es necesario la cascada esa de mensajes un poco a la que nos aboca el sistema de chat convencional. Si abres la visión ahí, pues este mensaje que ha empezado como un mensaje muy normalito, pues yo ahora copio el enlace y lo edito en el mensaje. Añado aquí ese enlace. Una de las utilidades que tiene Telegram es que la primera URL que se encuentra nos la señala ahí. Bueno, esto cuando están editando se puede eliminar, ¿vale? Pueden eliminar el este y que solo quede el mensaje, sin que aparezca la referencia o la visualización de la primera URL. De aquí pueden meter todas las URL. Bien, cualquier mensaje de Telegram puede tener como unos 4.000 caracteres. Lo he estado contando y unas veces, probablemente por los caracteres no ocultos o por los caracteres ocultos, no se puede sacar el número exacto, pero aproximadamente unas 600 palabras o 4.000 caracteres es lo que podemos estar utilizando. Si se fijan, aquí siguen llegando mensajes, pues yo estoy aquí plantado en mi mensaje y es el que estoy modificando. Y ese mensaje lo están teniendo cada uno de ustedes en su sistema, ¿no? Bien, pues este mensaje lo puedo editar, y una de las cosas que podemos hacer es editar, pero editar como se edita en HTML. Es decir, yo puedo cambiarle hasta el formato. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, seguir añadiendo, me voy aquí al desplegable con la derecha y me sale el formato que lo puedo poner en negrita. ¿Ven? Y ahora ya verán que aquí el mensaje ha aparecido en negrita, ¿vale? O puedo editar el mensaje, y esto que pone aquí, documento Google, pues le pongo el formato y le digo subrayar. No estoy mandando mensajes nuevos, estoy trabajando sobre el mismo mensaje que había mandado antes, ¿no? Entonces, puedo editar, por eso he quitado el intro, porque una manera de mandar los mensajes es con intro, pero si entran aquí en los ajustes, ahí los ajustes del chat, que tiene varios ajustes, cambio de fondo, si están los emojis, stickers, etcétera, y los mensajes se pueden enviar con intro o enviar con control intro. Si los tenemos enviando con control intro, cuando estamos editando, pues podemos, por ejemplo, meter aquí espacio sin que se nos lance el mensaje, ¿no? Y puedo, como ven, aquí botón derecho y me salen las opciones: deshacer, cortar, copiar, eliminar. Y en formato, si pulso formato, pues lo puedo poner en cursiva, subrayarlo, tacharlo, pues vamos a ponerlo tachado. ¿Ven?
Y otra vez, yo lo estoy editando ahí, pero este mensaje lo están viendo todos en su mensaje. ¿Vale? Las opciones de edición son esas. Bueno, hay que seleccionar para el formato. Damos aquí. Ay, es que lo tengo que editar. Estaba escribiendo, perdón. Es que estaba escribiendo directamente sobre el mensaje, no sobre la edición del mensaje. Estaba intentando escribir directamente sobre la edición del mensaje. ¿Ve? Aquí tenemos el mensaje. Por ejemplo, podemos incluir dentro de esto pues, una imagen. Voy a ver aquí que tenemos siempre imágenes. Coger una imagen, ¿vale? Copiar y ahora me voy directamente a mi mensaje y pego la imagen. No la puedo añadir ahí. No, esta no me deja. Bueno, en el sistema de edición, bueno, saben que se pueden mandar imágenes, por ejemplo, esta imagen sí la podría pegar aquí, ¿vale? Y la podría enviar como foto o como archivo, ¿vale? Enviada como foto es con visualización así, también la puedo editar y puedo. Mandarla como foto o la podría mandar como archivo. En lugar de mandarla como foto, la mando como archivo. ¿Ven? Aquí mete la imagen completa y aquí comprime la imagen a un tamaño como 1,1 megas, así, es lo que tiene estas fotos, ¿eh? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen fotos de más definición, también las pueden intercambiar a través del chat sin ningún problema. Las comparten como archivo y no va comprimida, ¿vale? Y luego aquí incluso en el canal tienen una muestra de todas las fotos que hay dentro del canal. Ahí están las últimas que yo he incorporado. ¿Vale? Bien, además de la gracia esta de la edición, que bueno, ya lo estarán comprobando, que evidentemente cambia el concepto de cómo trabajar con un chat o incluso con un grupo. Es decir, podemos tener ahí un mensaje y ese mensaje lo podemos modificar, lo podemos editar, podemos enlazar. Voy a coger una URL al tuntún. Copiar el enlace y yo ahora dentro del mensaje que tengo aquí lo edito, ¿vale? Y puedo ponerle que en este trozo de texto me cree un enlace. Pongo aquí el enlace que he generado, lo pego y lo creo. Si ven, ha cambiado a un colorcito amarillito, lo pongo aquí y ahora cuando se vayan a el mensaje este que está en azul, cuando le doy, se va directamente al enlace que he hecho, que ha sido pues, aquí de un blog de marketing en este caso. Bien, entonces el concepto este de la edición abre muchas posibilidades a la hora de construir mensajes o construir herramientas de trabajo. Si tenemos en cuenta además que si utilizamos hashtag, lo que hacemos es crear un puntero de búsqueda de información. Yo meto ahí el hashtag este de TesauroFact, lo coloco ahí y ahora observen lo que ocurre. Yo he copiado eso que está en el canal de Aprendiendo Telegram, pero si le pulso aquí, me hace referencia a este mensaje, porque estoy aquí, pero si me voy fuera, o sea, me salgo del canal y hago la búsqueda genérica, pego ese hashtag y me sale que Tesauro Telegram Fact está en el canal. Yo sigo publicando en el grupo. Yo sigo publicando y
en el canal de Aprendiendo Telegram. No hace falta decir que es otra potencialidad muy grande. Es decir, yo puedo tener etiquetas en un canal y crear un sistema que en otro canal o en otro grupo me dé acceso a esa búsqueda. Si busco solo aquí, en Yo Sigo Publicando, solo me va a salir el mensaje en este canal, ¿vale? Antes me bañé, ¿ves? Me sale aquí que es un mensaje que está dentro de este grupo y hay un mensaje. Vamos, de hecho, si volviera a mandar el mensaje, observen una cosa. A que no le ha sonado el mensaje, he mandado otro. Si yo pulso aquí, tarda un poquito, pero me lo tiene que sacar. Tiene que salir. A ver. Bueno, algunas veces forzamos demasiado la máquina para que... Bueno, aquí en teoría deberían de salir los dos mensajes, ¿eh? Este y este, porque he utilizado las dos etiquetas. La actualización de los ficheros hay veces que va más lenta y eso no se puede ver. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que esta entrada, ¿vale?, que la estoy haciendo sobre el grupo, como les digo, si la colocamos aquí, ey, 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 que ha pegado. La pongo aquí, esa etiqueta, y ahora me va a salir que hay dos mensajes en Yo Sigo Publicando y dos mensajes que tienen esa etiqueta dentro de Aprendiendo Telegram. Es decir, un sistema de etiqueta intracanal nos permite localizar los mensajes en ese canal, pero incluso si ese sistema es coherente con otros canales o utilizamos los mismos hashtags que en otros canales, sale. Esto gana mucha más potencia cuando lo combinamos con búsquedas con texto libre. O sea, como yo sé que hay ahí la palabra seguir, yo puedo poner esa etiqueta y que aparezca la palabra seguir. ¿Ven? En los dos mensajes del tesauro de Telegram no estaba la palabra seguir, sin embargo, en los dos mensajes que hay yo sigo publicando, como está la palabra seguir, que es la que yo he puesto aquí, ya solo me aparecen ahí. Bueno, esto les puede dar una idea de que si se sistematiza la realización de mensajes, es decir, si un grupo de personas o uno consigo mismo sistematiza ese sistema de mensajes, se puede construir todo un sistema de referencias que, por ejemplo, para usos docentes, pues puede servir para identificar bibliografías de la asignatura. Pues yo, por ejemplo, si me voy aquí a Filosofía y hago una búsqueda por bibliografía de la asignatura de gestión de la documentación audiovisual, aquí tengo todas las entradas en las cuales o bien hay un fichero, o bien hay un enlace, o bien hay una información que es la bibliografía de esa asignatura. Esta es una etiqueta genérica. Si yo le añado la etiqueta gestión de la documentación audiovisual 19-20, que es la de este año, me está seleccionando solo sobre la bibliografía de la asignatura este año. Aquí me está dando arriba 34 mensajes encontrados. Si solo pongo BGDA como etiqueta, me salen 200 nuevos mensajes. Eso es porque está haciendo un sistema de combinación booleana de los elementos que tengo. Claro, buscar una palabra la puedo lanzar y la puedo buscar en cualquiera de los mensajes, ¿no? En todos estos mensajes, en algún momento estará la palabra innovadora, ¿vale? Pero esto da mucho ruido. Lo ideal es la combinación de los dos elementos o la utilización en sistemas mucho más cerrados solo de las etiquetas. Es decir, si nosotros utilizamos etiquetas, pues podemos crear todo un sistema de documentos
en los cuales la etiqueta nos lo identifique de manera unívoca y que sirve para este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, cualquier texto de cualquier mensaje es propiamente ese texto del mensaje, pero si lo convertimos en una etiqueta se nos convierte en un puntero de búsqueda dentro del propio sistema. ¿Utilidades que mejoran esto? Pues a la hora de enviar los mensajes tenemos tres modalidades. Vamos a poner la palabra mensaje. Si yo pulso aquí en botón derecho, me salen dos opciones. Una, enviar sin sonido, y otra, programar el mensaje. Si lo envío sin sonido, le he mandado el mensaje y no lo han oído a la hora de hacerlo. Bueno, esto se puede hacer con casi todas las cosas dentro de Telegram, menos, por ejemplo, con la alta en los grupos. Anoche le estaba mandando unos mensajes a los alumnos y me mandó unos mensajes que lo había despertado, porque a pesar de que le estaba mandando los mensajes silenciosos, el alta en el grupo, cuando se da de alguien alta en el grupo, sí que manda el mensaje. Y si no tenía silenciado el grupo, pues cada vez que subía a uno de los compañeros le estaban dando un mensaje. Al pobre lo desperté. Bueno, ahí vuelvo a poner mensaje, pulso aquí y ahora otra de las utilidades potentes de Telegram. Puedo programar que este mensaje, voy a poner, mensaje, lo voy a programar para que lo mande, ahora son las 13:04. ¿Ven qué es lo que ha ocurrido? El mensaje ha desaparecido o ha entrado como en el limbo, y aquí me aparece el icono de un calendario con un puntito rojo. Si lo pulso, veo los mensajes programados, mis mensajes programados para este grupo. Entonces, me voy aquí, le pulso y aquí tengo. ¿Qué opciones tengo aquí? Puedo copiar el mensaje, enviarlo ahora o eliminarlo. Aquí no nos deja editarlo, pero bueno, se copia y se hace nuevo si es necesario. Y ahora dentro de un ratito verán que el mensaje, cuando sea la hora que le había puesto, pues automáticamente va a saltar dentro del grupo, en este caso. ¿Ven? Aquí está el identificador de la programación de mensajes, y ahí tengo, puedo tener varios, ¿eh? Puedo programar un mensaje para los cumpleaños de mis amigos y tenerlo grabado ahí. Cuando llegan las 12 de la noche o las 12 de la mañana del día correspondiente, ¡plaf!, automáticamente le va a mandar el mensaje, porque se puede programar el mensaje. Vamos a mantener la esperanza, ¿no? Y, por ejemplo, puedo programar este mensaje, pues, podría ser el 14 de abril, pues ahí está programado. Este mensaje ya está programado. Cuando llegue el 14 de abril, a las 13:13, lo saldrá. Ven, ha mandado el mensaje y a mí me sale una notificación de que mi mensaje ha sido mandado. ¿Ven? El mensaje fantasma que estaba programado para las 13:04, ahí está. ¿Vale? Muy bien, pues esta quizás es una de las diferencias más potentes, en el sentido de que nos cambia el concepto de lo que es un chat tradicional a lo que es un sistema de estas características, porque realmente tenemos documentos de hasta 4.000 caracteres que los podemos manejar y en los cuales, como han podido comprobar, podemos hacer labores de edición e incorporar
determinado tipo de recursos, enlaces, la edición. Entonces, de hecho, con algunos de los materiales que voy a preparar, prepararé unos enlaces con una etiqueta y los tendrán ahí disponibles en el grupo para poder acceder a ello. Y estamos hablando de lenguaje HTML normal. Si podemos enlazar mensajes, aquí si lo ven en el grupo este, pues yo tengo las entradas y en cada una de las entradas, aquí eso que está en azulito es que me está haciendo un enlace a una página web. Que ahora no sé por qué dice que me he quedado sin conexión, pero bueno. O sea, aquí he tocado botón derecho y puedo reenviar el mensaje o copiar este enlace. Pues puedo copiar este enlace o irme directamente al enlace si funciona. Este es que estará mal hecho. Espero que no se haya caído Telegram. Carlos, tienes que pagar la conexión, ¿eh? Tienes que pagar la telefónica. Ah, es que no. Es que tengo que pagar la conexión. No, pero si esto está funcionando. Paga la cuota, paga A mí me estáis viendo. Eso la significa que no me ha cortado el destino. Bueno, no sé si voy muy disparado con algunas cosas y se va siguiendo. estupendo, yo creo que va estupendo. Se va siguiendo bien. Vale, pues ahora de las características estas que hemos dicho, tenemos los mensajes y ahí tenemos los grupos. Los grupos son muy potentes porque se pueden ampliar a muchos con todas estas utilidades, ¿no? Sobre todo una de las cosas interesantes que tiene el sistema este de los grupos es que es posible incluir mucho material de ficheros muy grandes, es decir, admite hasta ficheros de 2 gigas. Se pueden hacer bases de hecho, una buena parte de las películas que se distribuyen ahí. Álvaro me mandó ayer y conocía lo de. Hay canales que están recogiendo información. Por ejemplo, yo aquí tengo uno de los canales sobre películas de dominio público. Suelen ser películas antiguas, pero lo voy a compartir ahí. Este sí que es completamente legal. ¿Ven? Ahí se genera el canal y en el canal, este en concreto, tiene muchas películas que son enlaces a YouTube, pero también hay algunos que mete directamente los archivos. Este es de enlace. Bueno, estos son enlaces a la base de películas de dominio público. De esto luego vamos a hacer una lista, vamos a recomendar algunos de las que pueden utilizarse, bueno, y hay muchas que no deberían de utilizarse, ¿no? Pero que prácticamente uno de los tránsitos más grandes, aparte del torrent que se haya producido estos días, son los canales donde a través de Telegram pues, se pueden descargar las series, las películas y un montón de cosas. Esto justamente por sus propias características en la jungla, ¿no? Bueno, en la jungla nos podemos hacer nuestra pequeña cabañita y hacer las cosas correctamente dentro de ella, utilizando esas posibilidades, fundamentalmente esa que puede almacenar ficheros muy grandes. Bueno, esa capacidad de almacenamiento de ficheros muy grandes nos genera una posibilidad que sería, Telegram puede funcionar como funciona Dropbox. Es decir, podemos estar subiendo ficheros o desde nuestro desktop o desde nuestro móvil o incluso desde una página web y utilizarlo como si fuera un sistema de respaldo, ¿no? Por el funcionamiento de los teléfonos, cuando yo tengo muchos ficheros descargados en Telegram, acaba recargando demasiado el teléfono porque además no se puede pasar a la tarjeta de memoria, sino que está dentro de la tarjeta del sistema. No pasa nada. O sea, podemos borrar todo lo que tenemos en nuestro teléfono de ficheros de Telegram,
Porque como está en la nube, después los podemos volver a recuperar. Es decir, que si nosotros hemos cargado en un canal o en un grupo un montón de ficheros y por la razón que sea se nos estropea el teléfono y perdemos esos ficheros ahí, no es como en WhatsApp, sino que esos ficheros están en la nube y los podemos recuperar en cualquier momento. Gastará red en descargarlos de nuevo, ya lo hagamos por wifi o lo hagamos por datos, pero lo tendremos ahí disponible. Para poder hacer ese tipo de cosas, todas las cuentas de Telegram tienen una utilidad que es esta de los mensajes guardados. Este sería como el borrador que tenemos todos en las páginas en Telegram. Ahora se ve la pantalla otra vez, ¿no? El Telegram. Sí, ¿no? Sí, Bien. en orden, Carlos, todo en orden. Bien. Cuando abrimos nuestra sesión de Telegram, tenemos ese canal que se llama mensajes guardados. Ese vendría a ser como nuestro borrador. Bien, en ese canal en concreto, los mensajes se pueden editar siempre, ¿vale? Mientras que los mensajes que mandamos a un grupo, a un de estos, no se pueden editar después de 2 días, los que yo tengo aquí en el canal, pues por ejemplo, este mensaje de en el canal mensajes guardados, que sería como mi borrador. Este mensaje del 25 de septiembre, entro y lo puedo editar. ¿Lo ven? Aquí tengo, vamos, en este caso era solo el enlace de la página de la asignatura, pero cualquier mensaje de lo que tenga aquí, pues por ejemplo esta lista, pues yo edito y la tengo disponible. Por lo tanto, la utilidad esta de editar la podemos utilizar en cualquier grupo, canal, chat, durante 2 días y en este canal la tenemos, es una edición, es decir, este vendría a ser un Google Doc de nuestros mensajes donde los podemos modificar en cualquier momento. Y ese Google Doc pasado al canal, al grupo, a donde sea, lo tenemos disponible durante esos 2 días. Como les decía antes, Telegram considera que cualquier conversación es propiedad de los dos participantes en esa conversación o de los muchísimos participantes en esa conversación. Entonces, nosotros de cualquier canal, de la conversación que tengamos con cualquiera de las personas, podemos eliminar los mensajes siempre, ¿vale? Y se le borran a las dos partes, ¿eh? En los mensajes, en los canales normales, si yo dijera aquí de eliminar este, lo voy a copiar para que no se le pierda. Si yo dijera de eliminar este mensaje, me sale la opción de si lo quiero eliminar solo para mí o eliminarlo también para el otro, ¿vale? Si lo elimino para los dos, está eliminado, ¿eh? Tanto los míos como los suyos. ¿Lo ven? Puedo eliminar los míos para mí solo o para los dos. En el caso de los grupos, igualmente, mis mensajes los puedo eliminar del grupo, ¿vale? Por ejemplo, este mensaje que teníamos por aquí, el mensaje fantasma, yo lo puedo eliminar. ¿Lo ven? Esto lo eliminará para todos. Como soy dueño de mi mensaje, el mensaje fantasma ya no lo tiene ninguno de ustedes, ¿vale? Bueno, esa opción es probablemente la que más libertad da dentro de Telegram y sobre todo la que impide que esto sea una caja de bombas. En el sentido de que, bueno, en WhatsApp además que hay que escribirlo en el teléfono sin tener fácil la alternativa esta de tenerlo en el escritorio donde tenemos el teclado y tal, hace que sea una herramienta mucho más peligrosa y si no que se lo digan al dueño de Amazon, ¿no? Con sus movidas con el WhatsApp. Eso en Telegram no pasa y luego ya en el proceso este de darse de alta en el grupo todos han podido comprobar que incluso no es necesario el que se conozca el número de teléfono para acceder o para contactar con alguien. Con saber el alias
de esa persona, nosotros nos podemos poner en contacto con él. Claro, cualquiera nos puede bloquear porque no quiera tener cuentas con nosotros o cualquier otra historia de estas. Pero, en principio, no es necesario tener el teléfono para llegar a cualquier usuario de Telegram, ni es necesario tener mucha más información, prácticamente, que el enlace para llegar a los canales públicos, ¿vale? Bien, pues todos los usuarios de Telegram tienen como recurso básico dentro de su versión 5 canales posibles, es decir, podemos construir hasta 5 canales, que pueden ser públicos o privados, con las características que tienen, los canales, ¿no? Aquí dentro de en el tesauro, en la clasificación, está la descripción de qué es cada una de las cosas. Pues, ¿qué es un canal? ¿Qué diferencia los canales públicos de los canales privados? ¿Quiénes son los administradores de los canales? Si nosotros podemos generar varios administradores, por ejemplo, es una manera de, si yo creo un canal y por lo que sea tengo que abandonar mi número de teléfono y tengo otro, puedo dar como administrador a mi nuevo número o a otra persona, y aunque ese número desaparezca, ese canal lo va a poder seguir administrando la otra persona. De hecho, también se puede incorporar como administradores, por ejemplo, para hacer los canales estos automáticos, se puede incorporar como administrador bot. En este caso, si incorporamos como administrador el bot de IFTTT, las utilidades de IFTTT, que el que lo conozca pues sabe que es interconectar distintas APPs o distintas herramientas de la web 2.0, lo podemos proyectar también sobre Telegram. Sí, podemos, por ejemplo, pues lo que se ve en este canal, ¿no? Que entradas que son Twitter entren ahí. No solo hay Twitter, luego hay entradas, por ejemplo, esta entrada que está aquí, que es de la Facultad de Comunicación, es de el RSS de la propia facultad. Tengo una receta hecha y el RSS, cada vez que se incorpora una nueva noticia dentro del hilo de noticias de la Facultad de Comunicación, me aparece un mensaje dentro del canal que llega a este sitio a través de que dentro de este canal, creo que puedo, estoy como administrador, ¿no? A la hora de administrar el canal, puedo ver que hay varios administradores. ¿Ven? Ahí está el bot de IFTTT. Entonces, IFTTT, a cada momento, está escribiendo mensajes en mi canal con las recetas que yo, a su vez, le he preparado dentro del IFTTT. En IFTTT, además, con unas capacidades muy grandes, porque desde IFTTT podemos mandar mensajes a los grupos y a los canales. Hay que identificar a qué canal o a qué grupo. Es decir, yo creo una receta, digo, este Twitter que vaya a este canal en concreto. Entonces, al construir la receta, tengo dado de alta mi Telegram en IFTTT y selecciono el destino de a dónde va a llegar ese mensaje. Bien. Chat, canales. Y luego la otra gran estrella de Telegram, y la que hace que verdaderamente abra unas posibilidades muy grandes, son los bots. Los bots son programas que permiten hacer distintos tipos de cosas. Hay bots genéricos, de utilidades. O sea, que son un canal propiamente dicho, un chat. Técnicamente, cualquier bot es un chat privado dentro de Telegram,
No le he dicho que, le he dicho que cualquier usuario con el que tengamos contacto podemos generar un chat privado. Ese chat privado suma sobre la seguridad que ya tiene Telegram el hecho de que se establece solo desde un determinado dispositivo. Es decir, es como si hicieras un enlace secreto hecho exclusivamente desde un dispositivo. De hecho, si yo genero un chat secreto en el teléfono, no lo veo en el desktop, porque justamente la seguridad en este caso es que un chat secreto está asociado solo a un dispositivo. No está en dos dispositivos. Es decir, nuestro Telegram puede estar en todos los dispositivos donde nos autentifiquemos. El chat secreto hecho en uno de los dispositivos solo va a estar disponible en ese dispositivo porque la codificación del mensaje se hace incluyendo el dispositivo. Es decir, enlaza un dispositivo con otro dispositivo y ahí es donde se queda. En los chats normales no permite hacer eso que los que leímos a Mortadelo y Filemón nos gustaba mu mucho, lo de este mensaje se autodestruirá dentro de 10 segundos. Bueno, pues en los chats secretos de Telegram sí se puede hacer lo de que el mensaje se autodestruya dentro de un determinado tiempo. Es decir, podemos crear un chat secreto y en ese chat secreto podemos establecer el tiempo que el usuario puede leer el mensaje porque si no desaparece. Un poco parecido al captcha que ha puesto aquí Dani, que si no lo das se desaparece. Pues en el caso de los chats secretos podemos establecer que el mensaje se destruya, o sea, desaparezca después de haberlo leído cuando ha pasado un tiempo, y las imágenes también podemos condicionar el cómo se envían, ¿no? Entonces tenemos el chat secreto. Pues bien, un tipo de chat secreto son los bots. O sea, los bots realmente lo que abren es una conversación privada con el robot. Y hay bots de todo tipo. Por ejemplo, este bot es un bot para obtener música a través de la red, ¿vale? Todos los bots o empiezan por la palabra bot o tienen un nombre que acaba en guión bajo bot o bot en el final. ¿Vale? Pues les voy a compartir este bot dentro del grupo. Es que está activo. Me pasa el enlace. Bueno, lo que está haciendo, me parece una cosa muy rara, es que este bot permite buscar información. Es como este bot de IMDb, donde nosotros podemos tener el canal IMDb, pero luego en cualquier chat, ¿vale? Si yo abro aquí en Yo Sigo, pongo arroba. Y ahí tengo el canal de IMDb, ¿vale? ¿Ven? Está desplegando la base de datos y directamente el mensaje que me va a salir ahí es la referencia de la base de datos de IMDb. No, el nombre de los bots. Hay que copiarlo. Uy, uy, es arroba y el nombre del bot. Ahí lo activamos. Y luego hay unos bots que son este canal. Aquí tengo este el bot, tal que era el que les quería compartir. Se lo voy a poner en el grupo. Me ha trancado aquí porque está activo.
caso es que aquí, si ponen en la búsqueda de arriba, arroba la W, W, no, VK, VK, tienen el bot y pueden activarlo. Bueno, este bot en concreto, que es de un enredo, les permite buscar música, ¿no? Podemos poner aquí el nombre de una canción. Nos localiza el himno del Atlético de Madrid, que era lo que estaba buscando, y ya. ¿Vale? Bueno, luego una de las capacidades que tiene Telegram es que si nosotros metemos, aquí podemos descargar varios para que lo puedan ver. Voy a descargarme varias versiones del Resistiré. Me las está descargando aquí. ¿Ven? Entonces yo ahora puedo abrir una. Y aquí esto me funciona como si fuera un lector de MP3. Puedo saltar de uno a otro. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, este bot nos permitiría obtener MP3. Y si yo meto varios MP3 dentro de un chat, un grupo, un canal o donde sea, esos MP3 me funcionan como si fuera un lector de MP3. Los tengo aquí, incluso los puedo poner, lo puedo poner. Aquí si ven se tiene que descargar este. Pero me sale aquí, puedo hacer que se lea aleatoriamente. O sea, las mismas utilidades que en un lector de MP3. Pueden ir en una dirección o en otra, o incluso puedo hacer que los lea aleatoriamente. Esto ya nos puede dar que pensar, concreto con los MP3, que estamos hablando de una herramienta donde podemos hacer más cosas. Pues, por ejemplo, crearnos una base de MP3, ¿eh? Les voy a enseñar una que tengo por aquí. En este caso es un grupo, ¿eh? Pero yo aquí pues, me he preparado esta historia con un índice de canciones, ¿no? Pues aquí tenemos la canción de La La Land. La tenemos. Y aquí tengo todas las canciones que están metidas aquí. Y puedo saltar a cualquiera de ellas. Aquí me pongo a contar. Bueno, aquí ven un ejemplo del uso de las etiquetas. Yo lo que he hecho aquí ha sido ir uniendo ficheros del MP3 y al cargarlos le he puesto una etiqueta. En este caso, esta canción. ¿Vale? Y luego he generado un índice que está aquí al final. Y a través de él puedo buscar pues cualquiera de ellos. Aquí tengo, por ejemplo, tres versiones de esta canción. Pues aquí está. El primer mensaje es este mismo, el propio índice donde están todas las etiquetas. Y luego cada una de las versiones de ese mensaje. O puedo tener gente que le tengo más de una canción. ¿Eh? De Carlos Vives hay tres. ¿Vale? Bueno, en este caso es un grupo y la manera de hacerlo, yo he ido metiendo, bueno, aquí estoy poniendo también las letras y tal, para utilizarlo. Tengo metidas las letras, los propios MP3 y luego como sistema de acceso siempre la etiqueta. La etiqueta me va a dar cada uno de los mensajes. Y ahí pues me he construido un pequeño canal donde tengo una serie de ficheros, en este caso MP3, que tiene la capacidad de poderlo utilizar así. Telegram incluso incorpora, ahí lo podrán ver, hay un pequeño sistema de mensajes que
que les permiten hacer como vistas previas de las propias páginas. No todos los mensajes lo incorporan porque no todas las páginas tienen las características esas de la vista previa, pero podemos enlazarnos y si hemos dado un enlace, en la versión esta del desktop no se ve, ¿no? Solo se ve lo que hemos visto antes. Cuando metemos un enlace aquí, está el mensaje, pero sin la vista previa. Ya, por ejemplo, aquí hemos metido el mensaje. Este mismo mensaje visto en el. Ah, no, pero este es un canal. Cuando es una página normal, nos va a salir la posibilidad, pues, por ejemplo, esta. Si estamos viendo este mensaje en el teléfono, nos saldrá abajo. Voy a comprobarlo en el teléfono un segundo. Este mensaje en el teléfono. Tiene la opción de vista previa. Aquí lo pueden ver que nos sale en un formato en el cual no se ve bien. Bueno, sale como vista previa. En el caso del desktop, que es el que les estoy mostrando, sale esto, pero no tiene después un botoncito debajo donde podemos hacer la vista previa. Y eso correspondería con los accesos a las URLs, ¿no? Bueno, dentro de los bots hay una gran variedad de bots. Ya les digo, yo conozco algunos. El compañero Álvaro me mandó ayer otro. Aquí les enseño uno que es muy potente. Es decir, hay un bot en el cual ustedes pueden descargarse su cuenta de Gmail. Buscamos el bot, que en este caso es Gmail Bot. Y si lo activan, si lo pinchan aquí, se va a mi Gmail Bot, pero si lo hacen con su cuenta, pues pinchan y pueden activar. Tienen que darle, por supuesto, el permiso a Gmail de que lo pueda leer, pues como cualquier otro sistema de lectura de correo. Y en ese momento se crea un chat que es su cuenta de correo electrónico. Y el correo electrónico funciona como si fuera un chat. Es decir, yo cualquiera de los mensajes que me llegue aquí, este lo he activado porque en esta versión, por aquí un mensaje del Medialab, lo puedo ver completo, ¿vale? Y luego, haciendo uso de la técnica del propio chat, pues puedo responder. Y ahora verán que me va a mandar aquí un mensaje que se ha enviado satisfactoriamente. Es decir, estoy utilizando el Gmail, mi Gmail, como si fuera un chat. Y esas utilidades dependen del bot. En general, los bots tienen esta barrita aquí que nos dice cuáles son las opciones que tenemos. Pues aquí, por ejemplo, arrancarlo, hacer un nuevo mensaje, la configuración del propio bot y esto ya cada uno es como es. A ver si nos da tiempo a ver alguno de los que había ahí. Aparte, en estos que son bots que se pueden integrar, por ejemplo, hay uno de la RAE. ¿Ve? Así se buscan los bots. Buscamos el nombre, lo cogemos y lo activamos. Lo iniciamos, ¿vale? Y aquí nos vamos a la derecha y aquí creo que ya se puede buscar directamente. O sea, aquí tendríamos. Aquí no.
el bot y ahora dentro de cualquiera de los canales debería de salir algo parecido a lo que nos ha salido antes con IMDb. Bueno, igual es que he corrido mucho. Pero un momento. Ven que pone aquí, simplemente poner Raebot en cualquier sitio una vez que esté activo. Está activo. Y ahora me voy aquí. Le doy aquí al asterisco y me va a estar diciendo los bots que tengo. A ver si me sale Rae. No está todavía activo, algo no he hecho del todo bien. En teoría, aquí, poniendo RAE, debería... Bueno, igual es que tarda un poquito en activarse, pero la mecánica sería la misma esta que hemos tenido con IMDb. Hay uno de IMDb, hay otro de la wiki, hay varios. Lo que va... No sé cómo andamos de tiempo. Dime. Son ya la 1 y 36. Estamos intentando en todos los cursos más o menos respetar el horario para que la gente... Sí. Puedo planificar bien su... Si te parece. Yo creo que aplica muchísimas cosas. Y como vamos a tener muchísimo tiempo en este encierro, si quieres, yo te propongo que en otra ocasión nos puedas seguir ampliando contenido. Y que claro. Ahora, si la gente quiere preguntar algo, que haga alguna pregunta por el chat y la responde. ¿Vale? Y la gente ya que se quiere ir del curso a comer o a atender a su familia, porque que pueda irse libremente, ¿vale? Entonces, si te parece, abrimos un turno de preguntas. Vale. Por el chat, en la zona superior derecha, ábretelo y empezamos el turno de preguntas y vas respondiendo las preguntas que te vayan haciendo durante 5 o 10 minutos, si te parece. Y después, si a ti te apetece, puedes venir cualquier otro día aquí a Yo Sigo Publicando y darnos un curso más y seguir profundizando en lo que nos has comentado hoy. Claro, en el grupo lo podemos aclarar, ahí yo por eso... Claro, en el grupo sabes que tenemos el sistema de hashtag, que es almohadilla, profe, respóndeme con el nick del profesor, en este caso tú, Carlos Castro, y que te hagan las preguntas que ellos quieran. Perfecto, o directamente, el que quiera, pues me puede localizar en el grupo. Ya saben que dentro de cada grupo, aquí estamos en el grupo de Yo Sigo Publicando. Si tenemos ahí, vemos los miembros de los grupos, y a cualquiera de los... Voy a poner un ejemplo. Voy a poner, profe, respóndeme, @ Carlos Castro. Esto es un ejemplo, ¿vale? Ejemplo de pregunta. De esa manera, Carlos, le llegará una notificación y además... Ahí, os he puesto un mensaje por... Ahí, cómo es el formato de mensaje que estamos utilizando para la pregunta, ¿vale? Bueno, perfecto. Carlos, te dejo el chat, ¿vale? Y voy respondiendo a las preguntas, si te apetece o no te apetece. Sí, y ya sí. Si quieres, tú ya me indicas, me dices, Dani, cortamos y nos vamos, ¿vale? Que se queden los que quieran. Venga, pues, las preguntas que haya, dispuestísimo. Qué bien, no hay duda. No, las tienes que ir mirando ahora, por el chat. ¿Ah, por el chat del Telegram? Sí. No, por el chat de aquí del Google Meet. Está abierto. Ah, perdón, es que lo tenía arriba. Y si no, por Telegram también, ya que el curso de Telegram. La lista de asistentes, eso lo has hecho tú, ¿no, Dani? Sí, tiene, al lado hay un bocadillo. Ajá. Pone persona y chat. Sí, no, tengo aquí el chat. Sí, pues por ahí que la hagan.
Bueno, lo de la pregunta que ha hecho Tatiana, empiezo por la última y voy para arriba, ¿vale? Y si entra Perfecto. alguna más, la pongo. Dime. Tatiana, hay un sistema, hay como una especie de preprogramación de los bots que permite generar, hay como una especie de generador de bots. El proceso para los bots lo puedes mirar ahí en las FAQ sobre los bots. Lo que hay que hacer es registrar el bot, porque el bot, cuando yo estoy buscando un bot, directamente es como un nombre único dentro de Telegram. El de RAE, solo habrá un bot que sea RAE.bot. ¿Qué ha hecho la RAE para hacer ese bot? Lo ha registrado en un canal que se llama Botfather, donde hay que inscribir el nombre del bot. Telegram nos asigna ese nombre como nombre único y luego con alguno de los programas, que hay varios, hay incluso algunos que se pueden utilizar, o sea, se puede hacer la programación fuera de Telegram y luego cargarlo dentro de Telegram. La programación está precocinada, podemos decir. Hay como una especie de bot tipo donde yo puedo, pues, conjugar listas de Twitter, RSS, enviar mensajes. Y en principio hay que considerar que un bot es como una especie de conjunto de recetas donde están las respuestas predefinidas. Cuando se desarrollen más, va a ser el típico sistema este de orientación en respuestas que lo podremos utilizar para cuestiones docentes, pues por ejemplo, esto mismo, en lugar de estar solo ahí como un canal donde alguien va buscando la información, yo, si aprendiera alguna vez a hacerlo bien, podría hacer un bot donde el bot va conversando con uno y va abriendo varias opciones en las cuales yo me puedo mover. Hay un bot que hace eso, que es PolitiBot, luego lo pondré ahí, que este se dedica, es un grupo de gente que tiene un blog para cuestiones políticas y han generado un blog donde nos permite, pues, guiarnos dentro de la información política del día. Y empieza, pues, diciendo, ¿estás interesado por las cosas que pasan en Estados Unidos? Sí, plan. Entonces nos da como varias opciones, ¿no? Y incorpora distintas posibilidades, pero ahí, por lo que yo he podido aprender de los bots, lo más interesante es que haya un guión muy bueno del bot. O sea, que sepamos muy bien qué es lo que queremos hacer, porque luego es una herramienta muy potente para resolver eso, pues, por ejemplo, un sistema de preguntas frecuentes, ¿no? O en un sistema de gestión, pues algo que hace la gente habitualmente. Bueno, si alguno ha hablado con el sistema, por ejemplo, de Movistar, es una cosa parecida. Es un chat donde uno va poniendo preguntas y el sistema va respondiendo de manera automática a una serie de ellas y ya cuando no te lo arregla nadie, llega hasta el final y tienes que hablar con alguien directamente, pues ese sistema se puede replicar aquí. Y luego puede haber también bots, pues, muy sencillitos que sirvan para hacer cosas muy, muy, muy puntuales, ¿no? Hombre, esto abre la posibilidad, yo por eso he utilizado el ejemplo del Gmail, que una de las utilidades que tendría Telegram es que en eso que comentaban ayer Fernando de la optimización de herramientas, es una herramienta que al englobar muchas herramientas no nos tiene locos por mil sitios, ¿no? Yo a raíz de, fundamentalmente, de que Benjamín, mi decano, decidió que el grupo de trabajo no lo íbamos a tener por un WhatsApp, sino que lo íbamos a tener por Telegram, conseguí hacer algo que me ha liberado muchísimo, y es que no tengo WhatsApp. Todo lo que hago lo hago a través de Telegram, y entonces sigue habiendo ruido, ¿no? Pero como tengo mucho más seleccionados los ámbitos en los que hay y luego en mi espacio de trabajo natural, pues la cosa no se complica mucho, porque no tienes que estar aprendiendo continuamente a hacer cosas. Los bots permitiría ampliar eso, es decir, las cosas que no haga directamente Telegram se pueden hacer a través de bots que habría que programarlo. Igual sí que sería interesante, hay algunos compañeros de la universidad que por ejemplo, a la gente de comunicación audiovisual le enseñan a hacer bots. Igual uno de los cursos, pues al menos de manera sencilla, sí que se podría intentar hacer incluso un cursito de cómo se pueden confeccionar bots, que a lo mejor es muy interesante, ¿no?
En el mundo del pasado podía ser una cuestión que dudáramos. En el mundo hacia el que vamos, pues el ganar autonomía generando herramientas informativas, yo creo que va a formar parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, sí que sería interesante saber hacer bot, o al menos saber hacer algún tipo de bot, porque aquí se puede ver que tiene mucha, mucha potencialidad. Vamos a ver. Estoy viendo las preguntas. Luisa María, mi pregunta es, según tu criterio, ¿cuál sería la mejor manera de notificar a los destinatarios que un mensaje ha sido editado? Aparece directamente los mensajes editados. Si miran ahí el mensaje, los mensajes que yo estaba haciendo y que estaba enredando con ellos, indica que ha sido editado. Bueno, y luego, ¿cómo se puede dar? Mandando otro mensaje. En muchas ocasiones estamos muy constreñidos. Metí un documento ayer y he hecho modificaciones. Lanza un mensaje y eso le avisa a todo el mundo y ya está. No tiene mayor problema. La ventaja de que es una herramienta tan flexible, ayer, por ejemplo, con Dani lo comentaba, el haber dado la clase y haber ensuciado un poco el grupo que han entrado ahí estas cosas, bueno, tiene la interactividad esa directa del seguimiento, pero como luego, si tenemos una información que queramos mantener, o simplemente si después queremos limpiar lo que hemos estado haciendo, borramos los mensajes y se acabó, ¿no? O sea que es como una especie de papel en blanco, donde en este caso en el grupo estamos escribiendo todo y podemos modificarlo y ponerlo. O sea que ahí, de alguna manera, el procedimiento te lo tienes que inventar, ¿no? Por eso, por ejemplo, que dentro de la web uno de los mensajes anclados sea explicar cuál es el sitio oficial o incluso las instrucciones que se ponen y demás, pues es muy interesante porque al ser un sistema abierto, en cierto modo hay que inventar el sistema. Yo, con los alumnos, por ejemplo, cuando necesito que una determinada cosa la hagan de una determinada manera, les exijo que utilicen una determinada etiqueta. Entonces, la existencia o no de esa etiqueta es un poco la que nos da la medida de lo que se puede, de lo que se puede hacer, ¿no? Y lo que normaliza son las etiquetas. El sistema de etiquetas es el que puede normalizar cualquier cosa, no solo para buscar, sino, por ejemplo, para decir, oye, pues cuando yo he recibido una práctica de los alumnos, digo práctica tal, aquí, bueno, no sé si lo he mostrado antes, ¿no? Yo puedo llegar y ver cuántos alumnos me han presentado una práctica. ¿Por qué? Pues porque en cada uno de los mensajes donde ya le he dado el ok a las prácticas, he puesto la etiqueta práctica 1, incluso la de apto, y aquí me salen todos los que tienen la práctica superada o que me la han entregado directamente. Eso pasa por la normalización que vayamos haciendo y en el envío de mensajes normalizarlo. Tenemos 2 días para habernos equivocado. Cuando ya están pasados esos 2 días, ahí tenemos un archivo de material que yo, por ejemplo, en algunas de las asignaturas incluso lo tenía como un registro de notas públicas y luego tenía otro grupo hecho conmigo mismo donde tenía todas las anotaciones y las notas de cada uno de ellos y solo manejaba mensajes dentro de Telegram, buscando esa funcionalidad de intentar no tener que estar haciendo distintas mecánicas para funcionar, ¿no? Vamos a ver alguna pregunta más. Sí, claro que se pueden mandar vídeos. Aquí me pregunta María Pilar si se pueden mandar vídeos. Se pueden mandar vídeos completos o enlaces. De hecho, los enlaces de YouTube, si los incorporamos dentro de Telegram, tiene hasta un visor en el cual no nos tenemos que salir e irnos a YouTube para verlo, sino que directamente tiene un visor para ver los vídeos, los de Vimeo y los de
los de YouTube se pueden ver directamente en el canal. Hace una, abre una pequeña ventanita. Es que no, no tengo a mano. Si alguien tenéis a mano un enlace de un fichero, de un vídeo de YouTube, lanzadlo al grupo y veis cómo, cómo se puede ver. O sea, sin salir del canal, ¿no? Das y puedes ver directamente el vídeo. Tiene un sistema de lectura del vídeo, tanto de enlace como del fichero completo, ¿vale? La lista. No veo por aquí más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que se me haya pasado, que la ponga. Carlos, si te parece, vamos cortando y como tenemos el Telegram para seguir. Perfecto. Para seguir trabajando. Pues nada. Pues vamos a dar por concluido el curso. Muchísimas gracias, Carlos. Te queremos. A ver si tenemos oportunidad de verte otra vez por aquí por Yo Sigo Publicando. Y nada. Que, aunque no estemos encerrados. Que te vaya bien en este confinamiento. Un abrazo muy grande a ti. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, un abrazo muy grande. Hasta luego.